Sí, he trabajado muchos años en circo, casi todos los circos he trabajado, pues es un escenario más para todos los artistas. Yo he trabajado casi todos los escenarios, parques de béisbol, parques de fútbol, gimnasios, coliseos, estadios, de todo tipo de escenarios que se me han presentado, pues he trabajado en todos, esta Plaza de Toros y todo eso. Y en esta ocasión, pues es el Circo de los Hermanos Caballeros, que es un circo hermosísimo, con un espectáculo hermosísimo. Y bueno, yo estoy muy orgulloso de que me hayan invitado. Los hermanos caballeros, desde hace mucho estoy muy agradecido con ellos. Y ahora que venga la gente, pues también decírselo, ¿no? A boca abierta, decirles, gracias, señores, gracias, mis vidos, mis vidas y mis vidos. Esta despedida la hago con mucho cariño, con mucho orgullo y además tener la oportunidad de agradecer a la gente. Más de 50 años, te estoy hablando de más de medio siglo de estar haciendo el personaje de Kiko. Yo el próximo 12 de este mes cumplo 79 años y eso me motivó mucho porque yo no iba a venir porque iba a cumplir 79 años y me dijeron la despedida del adiós, vamos a empezar en Phoenix. Y entonces me habla el hijo de Don Ramón. Esto es muy bonito porque me habla el hijo de Don Ramón y le digo, fíjate que no quiero ir por la edad. Dice, mira, Carlos, ve, si mi papá estuviera vivo, se refería a Don Ramón, si mi papá estuviera vivo y estuviera en silla de ruedas, yo lo llevaría, porque la gente los quiere ver. Y eso me motivó muchísimo, me dio una inyección de ánimo tremenda, total. Y dije, pues sí, me voy a hacer presente para poderle agradecer a la gente y decirles adiós, ¿no? Porque no sé cuánto tiempo de vida me vaya a dar el Señor, pero tener la oportunidad. Me están mis y poder decir, aquí estoy. ¿Sí? ¿Qué es lo que más me ha dejado? Te lo digo muy fácil. Yo, gracias a toda la gente, a todos ustedes, a toda la gente que nos vio, yo gracias a ellos como, y lo más importante en mi vida fue, gracias a todos ustedes, comieron mis hijos. Es un trabajo muy lindo que me tocó hacer reír a la gente, pero tenía dividendos que me hacían llevar una vida muy linda, muy sana, muy tranquila, muy fácil, prácticamente. Yo he sido muy feliz. Soy una persona, me puedo calificar como tal, soy una persona muy feliz. Y mi eslogan es, por favor, sé feliz.